Muy buenas noches para todos. En nombre de Penguin Random House, grupo editorial y del autor, tenemos el agrado de darles la bienvenida a este evento de presentación del libro La mujer que volvió del abismo. Agradecemos la presencia de todos ustedes que han colmado la sala y en particular a las autoridades que nos acompañan. Presidente, mandato cumplido, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Membiel y Jorge Chediak. Senador Álvaro Delgado. Diputado Juan José Olaizola. Presidente del Tribunal de Cuentas, Susana Díaz. Ministros del Tribunal de Cuentas, Diana Marcos, Francisco Gallinal y Álvaro Escurra. Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Olivera. Embajadores de la República Italiana, Gianni Picato, del Reino de España, Javier Sangro de Liniers, del Estado de Israel, Nina Benamí, y de la República del Ecuador, Galo Galarza. Directora Cultural de la República de la Embajada de la República Argentina, María Emilia Vicente Lago. Presidente del Partido Nacional, Beatriz Argimón. Ex Intendente de Montevideo y ex Senador de la República, Mariano Arana. Director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Omar Mesa. Rector de la Universidad Hort, Jorge Grumberg. Directora del Teatro Solís, Daniela Buret. Dando inicio al evento entonces, recibiremos las palabras de bienvenida del director literario de Penguin Random House, señor Julián Ubiría. Queridos amigos, buenas noches. Para nosotros es un privilegio y una honda emoción estar aquí presentando nuevamente un libro de Ruperto, cuando en este mismo lugar, en este maravilloso salón de este maravilloso Teatro Solís, hace casi exactamente dos años estábamos anunciando la publicación de La niña que miraba los trenes partir, un libro que ha descrito un trayecto inédito en lo que es la literatura uruguaya, un libro que fue la novela más vendida ese año en Uruguay, pero que no conoció fronteras. Fue el libro mejor valorado y mejor vendido en la Feria de Frankfurt, una de las ferias más importantes del mundo, y producto de eso fue publicado en Italia con un enorme éxito, al mismo tiempo que fue publicado en todos los países donde está Penguin Random House, y bueno, Ruperto recorrió tres veces nuestra América, desde Argentina hasta los Estados Unidos, presentando este libro. Fue para nosotros realmente un hecho inusitado y, por supuesto, una enorme alegría y un enorme orgullo haber podido acompañar semejante trayecto. Hoy estamos aquí presentando La mujer que volvió del abismo. En aquella instancia, hace dos años, yo decía que Ruperto tenía dos características. Era absolutamente riguroso y absolutamente imprevisible. Uno no sabía con qué iba a aparecer. Y esa máxima se cumplió de nuevo, porque un año después de la salida de La niña que miraba los trenes partir, nos sentamos, como siempre, a conversar sobre el nuevo proyecto que él se encarga de mantener muy oculto, hasta que tiene claro por dónde va la cosa. Y me empezó a contar esto, que finalmente no es nuevamente la historia de mujeres fuertes, de mujeres valientes, que logran, como fue Charlotte Grunberg en La niña, en este caso hay varias, que lo que hacen es, con su valentía, con su poder, con su fuerza, trascender la situación en la cual se ven envueltas y poder no solo denunciar su situación y superarla, sino además dejar una estela que permita que quienes vienen después tampoco tengan que sufrir por eso. Por lo tanto, estamos ante nuevamente una novela conmovedora, muy fuerte, y que estamos seguros que repetirá ese éxito del libro anterior. Queremos agradecerle muchísimo a la doctora Graciela Gatti y a nuestra querida amiga Claudia Mengual, quienes desde distintos lugares seguramente van a iluminar aspectos de esta nueva novela que, bueno, seguramente terminará configurando esto que es una presentación y es nada más que el puntapié inicial para el trayecto de La mujer que volvió del abismo. Y ahora queremos invitarlos a mirar el fantástico book trailer promocional que realizamos juntos con Ruperto y con el equipo de la editorial para promocionar el libro. Thank you.
Mi sueño era ser contadora, educar bien a mi hija, hasta que empezó la pesadilla. Las palizas eran cada vez mayores. Ya no le importaba que estuviera Camila adelante o que se me vieran los moretones o que sangrara. Lo peor vino con los fiolos. Ellos no soportaban que me fuera bien por afuera del sistema. Era un mal ejemplo. Fíjate que ellos a sus chicas no les dan un mango. Se quedan toda la plata a ellos y encima les pegan por cualquier pavada. Son esclavas. Pero una cosa yo tenía clara. Nunca un fiolo sería mi dueño. Lo que más me duele, ¿sabes qué es? Es la indiferencia de los que saben, pero no hacen nada. Escucharemos ahora a la escritora, señora Claudia Amengual. Buenas tardes. Cuesta hablar después de lo que vimos porque realmente es un video profundamente conmovedor, pero créanme que la novela es aún más conmovedora. Lo primero que quiero hoy es agradecer a Ruperto por su invitación. La otra vez no pude entrar, había tanta gente que tuve que escuchar desde afuera la presentación, así que voy a pedirle que me invite siempre, casi me aseguro un lugarcito. Pero esto tiene que ver con no solamente una persona que tiene gente que lo quiere bien, sino con un escritor que se ha ganado su lugar en el panorama de la literatura uruguaya. Y agradecer, por supuesto, también a mis amigos de la editorial, que también, de alguna manera, han propiciado que yo estuviera aquí. Lo que yo voy a hacer brevemente para no aburrirlos y para escuchar a la doctora Gatti y a Ruperto es hacer simplemente una mención a la estructura literaria de esta novela y luego unos comentarios sobre algunos puntos que desde el punto de vista literario me parecieron más atractivos. Ustedes se van a encontrar con una novela de 400 páginas, es decir, una novela de buen porte, preciosamente editada además, con una introducción importantísima, a la que hay que prestarle especial atención, y ahora voy a explicarles por qué. Con 10 partes subdivididas en capítulos, capítulos que además tienen una referencia espacial y temporal, que es una guía importante porque esta novela, y aquí hay una de las dificultades técnicas a las que el autor se enfrentó, viaja en el tiempo y en el espacio constantemente. Un epílogo que se da unos cuantos años después de los hechos centrales de la trama, una especie de posdata en la que quizá, y esto fue una lectura personal, yo oí realmente, más que en ninguna otra parte del libro, la voz del autor. Y luego referencias que son bibliográficas, mapas, los créditos de las fotografías que acompañan estas 400 páginas, algunas de las cuales acabamos de ver. Sin lugar a dudas, una de las virtudes de este texto es haber logrado una polifonía, un coro. Lo que hace Ruperto Long es crear no un narrador, sino una especie de maestro de orquesta, de director de orquesta, que articula las voces de todos los personajes. Y son más de 40.
Al final del texto ustedes van a encontrar esos personajes mencionados y detallados. Si no los conté mal, hay 29 que están catalogados como contemporáneos y 11 históricos. Esos son los que hablan, pero luego hay más personajes. Es decir, es una novela riquísima desde ese punto de vista. Hay un narrador que es el constructor ficticio de esta novela y que en principio uno tiende a pensar que se acerca mucho a Ruperto. Pero después Ruperto hace que ese narrador se autodenomine como un señor que se llama Maggi, de apellido. Pero por si no quedara claro que ese narrador que va a articular los testimonios de todos esos 40 personajes no es Ruperto Long, sino una creación de Ruperto Long, Ruperto aparece como uno de los personajes y es una aparición fugaz, ¿no? Aparece Ruperto Long Arad, ingeniero, tantos años, una guiñada simpatiquísima, pero también un truco literario. Es avisarle a los lectores, cuidado, no se confundan, el que narra no es el autor, el que narra es el narrador. Y lo que hace este señor llamado Maggi, no pude evitar el recuerdo de nuestro querido Carlitos Maggi, lo que hace él es armonizar los testimonios porque él quiere, de alguna manera, limpiar el buen nombre de quien es uno de los protagonistas de esta novela, Federico Sánchez de la Reina. Y no hay mejor manera de limpiar el buen nombre que narrando los hechos. Pero también porque el narrador Maggi siente que callar es de alguna manera avalar una verdad atroz y que cuando uno está en conocimiento de hechos terribles que suceden en la realidad, tiene el deber moral de gritarlos, de denunciarlos, para que después quienes deben actuar, actúen. Este texto polifónico encontraba una enorme dificultad. Esos personajes hablan y hablan todos en primera persona. La dificultad es que esas voces sonaran de manera distinta, porque uno de los riesgos que había era que Ruperto aplanara esos discursos y que todos hablaran parecido. Pero entonces él hace unas cosas preciosas, unas picardías técnicas preciosas. Por ejemplo, en el idiolecto, en la manera particular de hablar cada personaje, él introduce marcas de la variedad geolectal, ¿no? De los lugares de pertenencia. Entonces, Sánchez de la Reina le dice hasta gala cada tanto, o vale, y le añade ese gracejo español. Pero su hija, que es una sevillana, habla como un andaluz. No sé si los andaluces hablan así, pero me parece que es algo así. Y eso logrado en el texto es graciosísimo, es encantador. Y después hay una profesora de francés que cada tanto logra un je ne sais pas, o bonjour, o gotitas, una cosita muy, muy dulce, muy tenue, para nada agobiante, que de ninguna manera interfiere con el buen discurso y el buen uso del idioma español, que es algo loable y más en estos días, pero que de alguna manera nos conecta con la forma particular de hablar de los personajes. Pero luego están las otras variedades del uso del idioma, que no son las vinculadas al origen, sino las que son vinculadas al segmento social al que se pertenece, sobre todo a la educación. Y entonces aparece, por ejemplo, el lenguaje de los proxenetas. Y entonces el registro baja abruptamente. Y aparece alguna de estas chicas que han sido raptadas y abusadas y que han vivido durante algún tiempo en ese submundo tan sórdido y tan brutal y que han adoptado el registro de ese submundo. Sin que por eso se desmerezca ni un poquitito la calidad poética del texto. Otro logro. Pero también hay unas variedades que tienen que ver con la época, porque en este texto, que sucede aproximadamente en el año 2008 y años siguientes, se intercala otra historia que viene del siglo XVI, viene del viaje de don Fernando de Magallanes, que después completó el Cano, y de un curioso personaje que pudo haber quedado varado en las costas del sur de Argentina, donde se desarrolla la trama, el núcleo principal de esta historia. Esos personajes y los textos de esos personajes tienen, por supuesto, un español antiguo, pero aún así perfectamente comprensible. Quiero decir, hacer hablar a 40 personajes y que esos 40 personajes sostengan el libro es una proeza literaria. Y solo por eso este libro ya merece ese camino de premios que seguramente acaba de tener. Yo recién escuchaba a Julián hablar de la recepción de un libro en la Feria de Frankfurt y yo pensaba, y qué poquito nos conocemos los uruguayos, y qué poquito nos valoramos, y qué poquito nos queremos y nos contamos estas cosas, porque
No sé cuántas personas se enteraron de eso, Ruperto, y no sé cuántas personas valoran estos logros que son enormes. Es precioso que fuera del país nos conozcan por la Celeste y espero que en los próximos días nos conozcan más todavía. Pero también sería precioso que nos recordaran y nos conocieran por nuestros valores, en este caso literarios, como el de Ruperto. Entonces yo creo que hay que tener muy presente eso y repicarlo y repetirlo. En medio de esta polifonía encantadora, se produce una tensión muy particular que tiene que ver con cuánto pesa la realidad en un texto que es una novela. Ruperto se preocupa al principio de poner de manera clara que esto es ficción, que los hechos están basados en la realidad, pero que es ficción. Y eso es muy importante. Vamos a leer una novela. La doctora Gatti no podría proceder como jueza con una novela, ¿se entiende lo que quiero decir? Esto es importante porque es ficción y tomar esto como si fuera una crónica periodística o un ensayo sería desmerecer la intención del autor, que pudo haber optado por el ensayo, por la crónica periodística y que sin embargo pasó a ese otro plano que es la ficción. ¿Cuál era la dificultad? La dificultad era que al escribir un texto con tanta base en la realidad, un texto súper documentado, y al final van a encontrar ustedes la cantidad de referencias bibliográficas, podía pasar que los hechos reales y los datos devoraran la poesía, devoraran la literatura. Hace no muchos años, un premio Nobel peruano, pero no digo más, para no nombrarlo porque lo voy a criticar un poquito, pero que por supuesto es un maestro y una persona que admiro muchísimo como escritor, escribió un libro que se llamó El sueño del Celta, un magnífico libro, pero yo tuve la sensación al leerlo de que hubiera preferido una biografía, un ensayo, porque la carga de datos de ese libro habían de alguna manera opacado la calidad literaria de un autor que sabemos la tiene. Bueno, pues Ruperto sortea esa dificultad con una calidad extraordinaria. No sé cómo hace. Yo creo que el secreto está en tomar una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar todo autor y que no consta tanto en saber qué escribir, sino en qué no escribir. Y sospecho que en esta larga y minuciosa investigación es mucho más lo que Ruperto dejó por fuera que lo que incluyó en el texto. Y eso es porque más datos hubieran ahogado la literatura y hubieran atenuado la enorme calidad poética que este texto tiene. Es un texto que está cuidado, no solamente desde la sintaxis, desde el uso léxico, de la fineza de las palabras, sino que, y eso me parece una virtud nada frecuente, desde una musicalidad muy particular que va a hacer que ustedes, cuando lo lean, fluyan sobre el texto, no encuentren obstáculos, no encuentren esos ruiditos que a veces entorpecen la lectura, lo disfruten como la novela que es. Pero también me parece importante recordar que si bien esto es ficción y por lo tanto no tiene que buscar realismo, tiene que buscar verosimilitud, y vaya si lo logra, también me parece importante recordar que los hechos que inspiran esta novela sí sucedieron. Y digo esto porque la literatura que no se encarna en la realidad no pasa de ser más que un ejercicio estético, que vale, y es legítimo que así sea en algún caso, pero yo no creo que un autor que elige un tema tan espinoso como la trata de personas se meta en este mundo, que además yo supongo, estoy segura que debe de haberle causado muchísimo dolor, si no quisiera que de alguna manera nosotros, lectores, reflexionáramos acerca de esto que está sucediendo. Y que, como dice uno de los graffiti que aparece fotografiado en este libro, el problema no es solo la trata de los proxenetas, el problema también es la demanda. Sin clientes, creo que dice el graffiti, no hay prostitución. Sin demanda no hay oferta. Yo leí esta novela dos veces. La primera vez para escribir una frasecita que acompañe esta etapa y que también para mí fue un gran honor. La segunda vez fue este domingo, empecé la lectura después del mediodía
y la terminé a las 10 menos 5 de la noche. Esa lectura fue mucho más profunda porque fue con la mirada puesta en esta presentación y por lo tanto tomando anotaciones y pensando desde dónde iba a orientar estas palabras. Cuando la terminé, sentía deseos de decirle a Ruperto lo que sentía, lo que experimentaba en ese momento. Era muy tarde y aún así le mandé un mensajito, le grabé un mensajito en WhatsApp. Me disculpaba por la hora, un domingo a las 10 de la noche no es el mejor momento para molestar a alguien, pero realmente tenía deseos de contarle. Y también le decía que como estaba bajo el imperio de la emoción, iba a esperar al otro día. La noche nunca es buena consejera para tomar decisiones, sobre todo si uno duda. Iba a esperar al otro día con la luz e iba a considerar si hacerlo o no algunas preguntas que pudieran guiar esta presentación que ahora estoy haciendo. Pero le dije, quizá no te haga esas preguntas. Y efectivamente esas preguntas nunca existieron. Cuando llegó el día dije, pero qué grosería imperdonable la mía. ¿Cómo una escritora, cómo alguien que conoce este mundo por dentro, iba a hacerle esas preguntas tan poco pertinentes? Tenían que ver con sus vínculos personales, hasta dónde había llegado él en esta investigación, hasta dónde había viajado. Él sacó algunas fotos, eso es notorio porque está dicho, pero eran cosas demasiado prosaicas y me alegro de no haberlas hecho. Me alegro de no haberlas hecho porque seguramente Ruperto ahora nos contará lo que él desee contarle y lo que no quedará dentro del ámbito de esa magia que nos propone la literatura y que no siempre nos invita a entender, sino muchas veces a sentir. Yo creo que la literatura, y este libro es literatura, y de la buena, no tiene que cumplir un fin moral. Yo de hecho creo que el arte es por esencia amoral. Sin embargo, hay determinados libros que nos tocan en fibras tan íntimas y en situaciones tan dolorosas y tan cercanas que difícilmente uno no puede hacer un juicio moral y colocarse de un lado o del otro. Por eso yo creo que La mujer que volvió del abismo es una novela que se puede leer en varios planos. El disfrute literario, y lo logra a cabalidad, pero también el de la obra que acicatea nuestra conciencia, que nos de alguna manera interpela y nos intima a abrir los ojos, que nos hace sentir vergüenza y que nos confronta con el coraje de algunas personas que efectivamente sí se animaron a decir esto no puede suceder en estos días. Yo los invito a leer esta novela que los va a conducir a un abismo, sí, claro que sí, pero que también los va a rescatar desde ahí con esperanza. Y les aseguro que el viaje vale la pena. Muchas gracias. A continuación, vamos a recibir las reflexiones de la señora ministra del Tribunal de Apelaciones, doctora Graciela Gatti. Hola, buenas noches. Es un enorme placer estar aquí. Ha sido un gran gusto recibir la invitación del ingeniero Ruperto Long para compartir esta mesa y hacer algunas reflexiones sobre esta novela que francamente me atrapó también, como señalaba recién Claudia Mengual, comencé a leerla y no podía parar. Yo no voy a cometer el atrevimiento de incursionar en los aspectos literarios, lo digo simplemente como lectora. Quizás mi foco y el por qué estoy aquí hoy se deba obviamente a mi trabajo como juez y a porque me ha tocado intervenir en algún caso vinculado a trata de personas. Y si bien claramente la novela es una ficción, aborda en lo que tiene que ver con estos hechos, porque como señalaba Claudia Mengual, la novela tiene dos historias en distintos planos y separadas por varios siglos, y las dos nos atrapan magníficamente. Quizás lo que es la trama central, que se centra en concretamente hipótesis o de situaciones de trata de personas en distintos planos, distintos lugares, pero que todas se vinculan, tienen una verosimilitud que no están relatando un caso judicial, pero
Créanme que todo lo que relata el ingeniero Long en su novela pudo haber ocurrido tal como lo relata. Los hechos pudieron ser así. Quizás no son exactamente, pero seguramente demuestra un cabal conocimiento de la situación. Una situación que nos enfrenta a una problemática actual y dolorosa que abarca a todo el mundo. El informe global de Naciones Unidas sobre la trata de personas del año 2016 señala que claramente que ningún país es inmune a este tipo de actividades. Nos toca o nos puede tocar desde todo punto de vista. En Uruguay hace ya unos años comenzaron a percibirse los primeros indicios de la existencia de este flagelo, pero vinculándonos o ubicándonos en principio como un país de origen de trata de personas. Hoy por hoy estamos, de acuerdo a todos los informes que existen, Uruguay puede estar identificado como un país de origen, es decir, mujeres uruguayas, jóvenes, pueden ser niños, pueden ser hombres también, porque en realidad, según el último informe global de Naciones Unidas, la trata de personas afecta a todos. Muchas veces es con fines de explotación sexual, pero puede ser también con otras finalidades, de explotación para trabajo forzado, para conflictos bélicos, para extracción de órganos. Y afecta a las mujeres en un 51%, hombres en el 21%, niños en el 8% y niñas en el 20%. Uruguay en su comienzo mostraba más indicios de país de origen, de mujeres o jóvenes que eran llevadas generalmente a Europa con fines de explotación sexual. Hoy por hoy también somos también país de tránsito y somos también país de destino, y de hecho han existido casos judiciales no hace tanto tiempo, uno concretamente en el año 2012, por ejemplo, que nos enfrenta a una situación, no es ninguno de los casos que están descritos en la novela, pero bien podría serlo, ¿verdad? Mujeres dominicanas que estaban encerradas en un lugar, recluidas, del que no podían salir y obligadas a explotarse, eran explotadas sexualmente en situación prácticamente de esclavitud, porque la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, comenzó antes, pero bueno, estamos en el siglo XXI y es la nueva forma de esclavitud. Todos los casos que plantean pudieron haber ocurrido. Los personajes que allí aparecen y las dificultades a las que uno se ve enfrentado cuando debe investigar uno de estos casos también son reales. Y también son reales las situaciones que nos plantean desde las miradas de las víctimas. Víctimas que no pueden hacer nada y que están en ese círculo donde su autoestima ha sido destruida, donde están amenazadas, donde no hay forma de que puedan salir de allí, pero también otras víctimas valientes que sí toman el riesgo de ayudarse a sí mismas y de ayudar a otras. Y vaya si hay algún personaje que realmente nos motiva en ese sentido. También nos enfrenta a los problemas a la hora de investigar por la eventual corrupción. En una práctica que muchas veces, ¿qué sucede? En algunos lugares, este es un delito donde no está claramente identificado como tal. Hay algunas prácticas que la sociedad tolera y al ser toleradas es muy difícil de investigar. Por lo tanto, cuesta aún más y genera amiguismo, favores, situaciones donde aquí vemos las dificultades a las que se enfrentan en el sur argentino una juez y una fiscal y un grupo de investigadores para tratar de formar un grupo donde no se les filtre la información, donde puedan llegar a descubrir qué es lo que está ocurriendo. Y vaya si esas cosas ocurren y de las que hay que cuidarse también cuando uno está trabajando en esto. También nos muestran cómo reaccionan los grupos mafiosos, Estos delitos son cometidos, son actividades de criminalidad organizada y nos muestran cómo reaccionan, ¿verdad? Con violencia, pero también usando la prensa, usando el dinero para generar, ¿verdad? Una imagen negativa de quienes están actuando lealmente. Por lo tanto, realmente es difícil poder describir en pocas palabras y en poco tiempo todo lo que transmite esta novela. Como lector, simplemente ajeno a la actividad judicial, es un ritmo que atrapa. Yo podía intuir en algún caso cómo podía haber terminado, porque hay hechos que sí están inspirados, no son iguales, pero realmente uno va llegando, no puede parar, tiene que llegar al final para ver cómo va desarrollándose esta trama, paso a paso y a través de los distintos personajes que nos van dando las distintas visiones y nos van acercando a este fenómeno. Yo creo que mi participación aquí se debe a eso, a mostrarles un poco la otra faceta, no tanto la literaria, en la que no podría hacerlo, y mucho menos teniendo a Claudia Mengual aquí al lado, pero sí la otra, la que tiene que ver con
esos hechos tan duros a los que nos enfrenta este libro, que son planteados con una seriedad y de una manera que nos demuestran la gravedad de la situación, pero nos permiten también respirar, posicionarlos y vivirlos a través de los distintos personajes en los distintos enfoques que nos van planteando. Así que solo me resta decirles que la lean, pero que la lean también con una óptica de enfrentar un fenómeno duro y que nos sirve también, es verdad, el arte no necesariamente debe mostrarnos valores morales, pero en este caso sí, lo hace, y creo que lo hace muy bien. Y nos muestra cómo se puede trabajar, cómo se pueden lograr resultados, pero para eso se requieren personas que estén comprometidas con la tarea. Por suerte la hay, y por eso poco a poco se van logrando resultados. Quizás no todos los que desearíamos, es una lucha desigual. Los grupos criminales, sobre todo las grandes organizaciones criminales, suelen tener más dinero que el Estado a la hora de invertir en estas actividades. Pero de a poco, y aunque sea una o dos, tres, seis víctimas que se rescatan, son vidas que se rescatan y por lo tanto con el compromiso de todos podemos ir luchando contra este flagelo, esta real epidemia. Por decir algún número nada más, Naciones Unidas sostiene que aproximadamente son 32 billones de dólares los que mueve esta actividad en el mundo. Es una actividad lamentablemente demasiado lucrativa. Es un negocio, y es un negocio porque hay clientes, hay gente que compra esta actividad y por lo tanto eso sigue generándose. Así que yo los invito a sumergirse en este libro porque realmente les va a suceder como a nosotras, los va a atrapar y les va a mostrar también algo de lo que es la vida judicial, una investigación de costado a través de dos personajes, una fiscal, una juez, pero también cómo lo viven las víctimas, cómo lo viven los personajes, la policía, cómo se van entrelazando todas esas historias para llegar a un buen resultado. Así que nada más que felicitar al ingeniero Long por su trabajo y recomendarles a todos la lectura de este apasionante libro. Gracias. Muchas gracias, doctora Gatti. Y para finalizar, vamos a escuchar las palabras del autor. Buenas noches a todos. Un gusto, un honor que me estén acompañando, que nos estén acompañando a todos. Lo mío va a ser muy breve. La noche de hoy es, para mí, el rol principal, es el que magníficamente han cumplido Claudia y Graciela. Y yo voy a hacer, más que nada, algunos agradecimientos y una reflexión final, simplemente. Quiero agradecerle, primero que nada, a los lectores, los que en estos últimos 2 años y pico nos han permitido hacer un viaje maravilloso, ¿no? Un viaje por muchos lados, incluyendo todo nuestro país, en Uruguay. Hicimos más de 40 presentaciones en los lugares a veces más pequeño, siempre con un entusiasmo, con un interés, un cariño maravilloso. Ojalá lo podamos hacer ahora también. A las autoridades que nos acompañan, que nombramos al comienzo, un enorme honor que nos estén dando este marco. A quienes están en esta mesa, es decir, dos mujeres que yo admiro. Ellas lo saben, además. Ya se los he dicho. Es decir, las admiro por su talento, por su calidad humana, por su coraje, sus decisiones, todo lo que ha hecho Graciela, Gatti, enfrentando estas situaciones como las que aquí se narran, es luz para las víctimas, es luz para nosotros, nos compromete. Lo que ha hecho Claudia, como escritora, en la mayoría de sus obras que también reflejan realidades sociales o hechos que de alguna forma nos conmueven y de los cuales uno aprende mucho de su manera exquisita de escribir. Pero bueno, no las voy a elogiar más porque por algo están aquí al ladito y eso para mí es un enorme orgullo. Debería agradecer una cantidad que están de instituciones que están acá y personas en los agradecimientos del libro, instituciones
de España, esos archivos maravillosos como el Archivo de Indias, Simancas, la Chancillería de Real Chancillería de Valladolid, gente catedrático como Adelaida Zagarra Gamazo, como Izarri Loba Pérez, toda gente que me ayudó enormemente, con una generosidad. También en Argentina, es decir, la Casa del Encuentro, con Fabiana Túñez, la gente de la Fundación La Alameda, el obispo de Río Gallegos, y en fin, toda gente que generosamente prestó su colaboración. En Uruguay, por supuesto, también muchísima gente a la que menciono allí, incluyendo, por supuesto, a la doctora Gatti, al doctor Álvaro Escurra, que me acompaña por acá, a la doctora Gabriela Tuberosa, ¿no? Al amigo Carlevari, Fernando Carlevari, en fin, podríamos seguir y seguir. Pero sí un agradecimiento absolutamente especial al equipo de Penguin Random House Grupo Editorial, que hoy día más que grupo editorial son un grupo de amigos, con sus directores, Rodrigo Arias, Martín Estañari y Julián Ubiría, que es un poco el capitán del equipo, que ha trabajado en este libro. Julián Ubiría es querido amigo, talentoso amigo, que dijo unas palabras al comienzo, y ese equipo con una editora excepcional, como es Mercedes Clara, de primera línea, con la diseñadora también excelente, Lucía Sánchez Miravalle, también excelente la correctora, Ida Altieri, la gente que trabajó en el book trailer, Elena Quirich y Max, Magdalena Long en la parte de la parte gráfica y otras tareas que ha colaborado, Virginia Morales y su equipo en la parte de difusión, es un equipo de primera línea y también podría seguir y seguir nombrando. Están también, y nos acompañan acá mis colaboradores directos que están agradecidos en el libro, así que ahora no los menciono. Y por supuesto, mi familia, que siempre me acompaña en todo esto y todos sabemos lo que escribimos, todo el rol tan importante, incluyendo dos personajes de esta altura, dos mellizas de esta estatura, que no voy a decir que contribuyen a concentrarme, ¿no? Porque es como que arrasan la casa cada vez que llegan, y por supuesto el abuelo enseguida va corriendo, ¿no?, atrás de ellas y se distrae completamente, pero que sí son un motivo de inspiración, son un motivo de compromiso. Y quiero terminar la parte de agradecimientos con dos muy especiales. Cuando yo escribí mi primer libro, ya más en esta etapa con Penguin y digamos en la parte con ya un grado importante de dedicación, yo incluí aquí, es un libro sobre Lautréamont, muchos se deben acordar, no dejaré memorias, y incluía tres epígrafes aquí, fíjense, Albert Camus, premio Nobel, Le Clézio, que en ese momento no lo era, pero pasa a serlo, y Michel Pierre-Sans, que es el más importante educaciólogo, como se le llama, a nivel mundial. Bueno, yo tengo el inmenso honor que Michel Pierre-Sans está aquí con nosotros, acá esta noche. Ahí está. Y luego quiero hacer otro agradecimiento también muy especial de una persona, una dama, que me cambió la vida. No es la única dama que me cambió la vida, porque si no mi esposa ya tengo... Pero me cambió la vida a partir de estos últimos 5 años. Ha sido una especie de romance que hemos tenido en torno a temas que también, como estos, uno diría qué dureza, qué crudeza tienen, y sin embargo ahí también hay fuerza, hay esperanza, hay amor, hay ganas de vivir. Hoy... Estaba próxima a venir, pero una gripe me la sacó, pero sí tengo a su hijo, a Jorge Grumer, y me refiero a alguien que se ha vuelto una especie de ícono también, no solo acá, en toda América Latina, en otros lados, todos quieren que vaya a verla, quieren conocerla, tocarla, bueno, y nosotros la tenemos, y es no hoy acá, pero casi acá, que es Charlotte, Charlotte de Grumer. Y ahora va la reflexión, una sola reflexión nada más. Porque ya lo que han dicho
Claudia y Graciela Mexí me han dicho cosas maravillosas, ¿no? De la obra en sí, sino de todo este tema y lo que nos mueve y lo que nos compromete, en fin. Pero esto es una novela. Es una novela que, por lo tanto, tiene carácter ficcional. Los personajes sí están inspirados en personas reales. En muchos casos, en una misma persona confluyen más de una que yo conocí, uno las va combinando. Pero son personajes creados, digamos, a veces por razones literarias, otras veces también, con toda franqueza, para proteger la identidad de personas que tuvieron el valor de darme su testimonio y que que es bueno preservarlo de esa forma. Pero ¿qué pasa? Al ser una novela, carácter ficcional, pero inspirada en hechos reales, nuestros héroes, es decir, en esta novela que se podría considerar de alguna forma un thriller, ¿no? En el sentido que tiene suspenso, tiene intriga, atrapa, en fin, tanto en los hechos que suceden en el siglo XXI, que son la gran mayoría, como los que suceden en el siglo XVI, el embajador lo sabe muy bien, con esa expedición de Magallanes, cargada también de intrigas y de suspenso, ¿no verdad? Que nos tocó directamente en estas regiones. Pero ¿qué pasa? Como está basado en hechos reales, los héroes aquí son, podríamos decir, personas comunes y corrientes, y seríamos injustos, personas de carne y hueso, pero seríamos injustos porque no son comunes y corrientes, porque tienen una dosis de compromiso, de coraje, que realmente no es usual. O sea, aquí los héroes no son un o una superdetective, o un superescritor o una superescritora que resuelve todos los problemas con total facilidad, sino que son personas como diría cualquiera de nosotros, pero tal vez con una dosis especial de coraje y de compromiso. Personas que de alguna forma nos ayudan a luchar contra ese abismo que no vemos, pero que está allí. Entonces, los héroes o heroínas son una jueza, una fiscal, algunos oficiales de policía, algunas personas que han caído ahí en esas situaciones y luchan por ayudar, organizaciones sociales, un cura y aquellas personas involucradas, jóvenes, a veces menores de edad, con el coraje para enfrentar esas situaciones, que optan por no callar. Y yo sé que en esta sala hay muchos de esos héroes, y en esta mesa también. Y a ellos está dedicado este libro, a estos héroes de verdad, de carne y hueso, no esos otros que a veces aparecen por allí, a esos héroes que yo confío que leer lo que hacen y cómo luchan, los atrape, los emocione, los asome al abismo, pero como escribió muy bien en la frase de portada Claudia Amengual, los tome de ese abismo y los saque en manos de la esperanza. Y que eso en definitiva nos comprometa a todos. Para que recordemos esa frase que de distintas formas la han dicho Martin Luther King, Primo Levi, Mahatma Gandhi: lo contrario de la bondad no es la maldad, es la indiferencia. Muchas gracias a todos. Te dejé con toda la... Como cierre del evento, contamos con la presencia del maestro Alberto Mañone y de la cantante Anabela Viera. En este libro hay muchas referencias musicales, tanto en los epígrafes como en el propio texto, y de allí hemos seleccionado los tres temas con los que concluiremos este evento. Stephanie, de Alfredo Zitarrosa; La Rubia, de Horacio Ferrer y Alberto Mañone; y Dust in the Wind, del grupo Kansas. Thank you.
tres kurdas, droga, estribor, olor a brin, la gaviota, la rubiales y su alcohol. La cárcel sucia de abril, temporal al corazón, amanecer con mujer rezando en el mostrador. Por sus ojos de drambuí, zumba y arde el mal dolor, irilleros de ultramar, azul desesperación. Pero al verse en el bisel del espejo, el moretón es un pájaro final, tuerto de un grasaitos. Pobre rubia de arrabal, fue un zarpado de coco, marinero alzado y cruel, con la lengua de chacón. En el brillo digital del escarabico licor se le alumbra ese alazán, Parsifal que la fajó. Ya limpio el agrio panal del mal trago se miró, y aún le cuelga del sutil su cristito de latón. Thank you.
mí debes vivir.